Hola, hola, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Carla y soy consultora de Natura, Belcol, Oriflame y Avon. El día de hoy les traigo un video en colaboración con unas bellezas chilenas, compañeras patriotas, y es un abriendo perfumes. Así que les voy a estar dejando por acá abajo el video de cada una de las chiquillas que vamos a estar abriendo estos perfumes y comentándoles si nos gustaron o no y ese tipo de cosas. Bueno, les cuento con quién es esta colaboración y voy a partir por Ana María, que voy a estar dejando por aquí su imagen de su canal para que la vayan a seguir de inmediato. Ana María da unos tips increíbles de venta. Es una de las consultoras más antiguas que conozco y que hace videos acá en YouTube, así que vayan a seguirla. También con la Evelyn del canal Típica Mamá Chilena, que ella vende Oriflame, así la conocí yo, y ahora Natura. Entonces ella también estaba súper ansiosa de hacer este video, de probar nuevas fragancias que nosotros le decíamos que le iba a gustar mucho, así que también vayan a seguirla. También con la Pao. La Pao está haciendo unos maquillajes, chiquillas. Está hablando de muchos productos más, aparte de fragancia. Tiene sus videos de colección de fragancia de Natura, que es atómico. O sea, de verdad, tiene demasiado. Yo quedé impresionada con sus videos. Y también con mi amiga Jenny consultora, que voy a estar dejando su imagen por acá, que la Jenny es una dulzura. Hace también varios videitos de varias marcas que ella vende y es un amor de persona, también una experta en ventas. Así que voy a también estar dejando por acá abajo los canales de las chicas para que ustedes vayan a seguirla y vean sus videitos. Así que vamos a comenzar nosotros. Y elegí dos fragancias para abrir. Fragancias que yo no había utilizado en mí, pero sí conozco más o menos de qué se trata. Las he sentido en otras personas, he sentido sus muestras, ese tipo de cosas, pero a mí no las había usado. Así que vamos a comenzar de inmediato y voy a estar hablando de estos dos, Eau de Toilette y Frescor. El primero, el Locuras de Humor, y el segundo, el Pitanga, que es un clásico que yo nunca he usado. ¿Pueden creerlo? Mal ahí. Ya, vamos a comenzar por el Locuras de Humor, que es este. Lo voy a estar abriendo, está con su bolsita, si pueden verlo. Entonces lo voy a estar abriendo. Les cuento un poquito la historia de este perfume. Este perfume yo lo sentí en una compañera de trabajo. Bueno, les cuento más de esta fragancia. Este es el Locuras de Humor. Fue lanzado en el año 2017. O sea, es prácticamente nuevito. No es una fragancia antigua. Y ese año venía súper, súper barato. O sea, como cuando vienen los humor barato. Y a mí me encantó. Pero yo hace muy poco tiempo comencé a usar mucho como los productos en sí. Generalmente me dedicaba más a venderlos. A ganar. En verdad, no me dedicaba a probarlos, a regalonearme. Ahora último lo he estado haciendo muchísimo. Pero aún haciendo eso también he generado más ventas. Bueno, la botellita es así, es hermosa, a mí me encanta esta botella. Como ven, es como tricolor porque empieza con un dorado intenso, va bajando hasta quedar fucsia. Aquí queda ya como entre rojo y naranjo. Yo lo encuentro, pero este envase muy, muy lindo, hermoso, hermoso. Su botellita trae 75 ml. Vamos a estar probando. Ay, lo amo. Demasiado rico, fresco, frutal, dulce. Una sensación de aromas maravillosa, maravillosa, me encanta, me encanta. Bueno, les cuento un poquito.
No me lo compré cuando lo lanzaron, estuvo un tiempo en catálogo y desapareció. No lo he vuelto a ver. Y ahora tengo una vecina consultora y tenía este. Hicimos un trueque. Yo le pasé otro humor porque tenía todos los demás y ella me pasó este Locuras. Es, y no me arrepiento de nada, maravilloso. ¿Y saben cuál otro tengo ganas de probar? El Like to More, porque siento que me va a pasar exactamente lo mismo que con este. Porque es una fragancia maravillosa, pero que hace rato también no se ve en catálogo. Ya, les voy a contar un poquitito de esta fragancia. Para eso estuve buscando información al respecto. También se las voy a estar dejando por acá abajo sus notas, pero también quiero hablarle un poquitito de qué se trata. Dice, el camino olfativo es pimienta rosa y manzana roja. Tiene lichi, frambuesa y jazmín, cedro, sándalo y vainilla. ¿De acuerdo? Es de intensidad moderada. ¿Ya? ¿A quién va dirigido? Ustedes saben, los perfumes no tienen edad. Yo esto quiero aclararlo. Yo puedo usar un perfume fuerte, dulce. Usen lo que a ustedes les parezca bien para ustedes. Pero dice que a quien está dirigido es a mujeres con espíritu joven, con una mirada positiva y fresca ante la vida. Oh, lo que necesitaba. Entonces, su descripción dice, nuestra locura no tiene cura y eso es una buena noticia. Con delicados tintes frutales y florales, esta fragancia ha llegado para recordarte durante todo el día las cosas positivas que te rodean. Lo exótica y suculenta licha, decorada con pétalos de jazmín envueltas en un cremoso fondo de cedro y vainilla, para finalizar un toque de pimienta rosa, una composición inusitada, enriquecida con ingredientes naturales inéditos brasileños. Es, chicas y chicos que me estén viendo, es una fragancia demasiado rica, muy frutal, yo la siento muy frutal y dulce como me gustan a mí, pero no empalagosa. Yo siento, no sé cuánto, como que igual se siente fuerte, pero no empalagosa. Pero yo creo que te tienes que aplicártelo con moderación si eres de esas personas que sufre dolor de cabeza por alguna fragancia, porque aquí yo lo tengo súper intenso. Además debe ser mi pH que lo intensifica aún más. Recuerden que el pH de las personas también es distinto, como que la fragancia se va a sentir distinta en cada persona. ¿De acuerdo? Entonces, este a mí me encanta. El precio catálogo es como de todos los humor, pero como les dije, hace rato que no se ve en catálogo. Este generalmente se lanzó en época de verano, si no me equivoco, o como en marzo, pero en una época de calor. No sé si lo usaría en pleno verano. Siento que más para este tiempo acá en Chile nosotros estamos ya despidiendo el invierno, aún hace eso sin mucho frío, pero ya el próximo mes entramos a la primavera. Entonces, siento que esta es la época ideal para usar esta fragancia. Muy rica, me encanta. Estoy muy feliz de tenerlo. Lo estuve esperando mucho tiempo. Y sí, delicioso. Totalmente recomendado para aquellas que le gustan los olores frutales y dulces. Increíble. Muy, muy rico y su envase también es hermoso. Ya, esa ha sido mi primera fragancia. También aclarar que estuve leyendo por ahí que dice que el 80% del producto ha sido fabricado con productos de origen vegetal. ¿Ya? Y además el 38% del embalaje es material reciclado. Yo creo que se refiere a esto de las cajitas, porque obviamente este plástico no es reciclado. Pero sí por acá adentro tiene cartón, por ejemplo. Yo creo que a eso se refiere. Exquisito, muy bonita presentación y la duración no sé cómo irá a estar. Ahí yo creo que les voy a estar comentando, haciendo un comentario fijado. Les voy a estar comentando cuánto me dura y todo eso. Pasemos al segundo. Y elegí Pitanga porque Pitanga siento que es un icónico que uno debe tener o debe probar alguna vez en la vida si eres consultora, porque es una de las fragancias que más te solicitan, o en mi caso es así, junto con Asaí. Entonces voy a estar probando este.
este chiquitín porque compré un pack. Ahora en ciclo 10 venía un pack de un pitanga grande, que ahí lo tengo, está ahí. Y el chiquitito, yo me quedé con el pequeño para tenerlo. Como tengo varios ya, decidí quedarme con uno pequeñito. ¡Ay, es muy tan lindo! ¡Es muy lindo! Es así, este trae, contiene 75 ml, o sea, lo mismo que esto. Esto trae lo mismo, miren, ¡oh, qué dulzura! Es tan chiquitito. Los frescores originales, envase original de estos, o clásicos, traen 150 ml. ¿Sabes que este trae la mitad? Pero para mí está súper, porque como ven, ahí tengo más fragancias abiertas. Que obviamente no quiero que se me echen a perder, quiero usarlas todas y dar a demostrar a todos. Entonces, esta presentación muy linda, muy práctica para llevar en la cartera o de viaje. ¿Lo ven? Te sirve perfecto, no sé, si vas a viajar en avión, porque son 100 ml máximos permitidos. Entonces, sí te sirve. Les voy a estar hablando un poquitito de pitanga. Creo que dejé por acá la fotito. Ya, la descripción de la fragancia. Dice, vibrante y fresca, una explosión radiante típica de un día de sol. Hojas de pitanga combinadas con un acorde de frutas coloridas trae el lado alegre y lleno de vida de esta fruta, símbolo de la tropicalidad de Brasil. Una fragancia con un ingrediente natural inédito extraído de las hojas de la pitanga. Camino olfativo, floral, leve, pitanga. ¿Para quién está enfocado? Para mujeres que desean despertar emociones levantando el ánimo todos los días. Junto con una naturalidad de la Amazonia, a través de un camino olfativo dulce y leve. Muy bonito. Tenía unas tiritas de para probar perfume, pero filo, lo voy a probar en mí, así que tanto. Este lado no lo tengo libre. Oh, súper fresco. Este yo creo que sí lo podría usar en verano. Sí, es muy fresco. Sí, también lo siento frutal. Hoy yo soy pésima escribiendo aromas, chicas y chicos. Así que yo estoy abierta a cualquier sugerencia de modificación de este video. Así que vayan a comentarme si quieren cambiar algo, si algo que creen que debería ser distinto. Pero soy nueva en este tipo de videos. Ya, esta fragancia me gustó para el verano, totalmente. Es rica, es frutal, también súper fresca. La siento parecida a algo que conozco. No sé qué podrá ser, pero rica, me encanta, es súper fresquita, livianita. Los frescores tienen una menor duración que un eau de toilette, como los humores, por ejemplo. No sé qué tanto menos me pueda durar esto porque no lo he probado. Probablemente también se lo esté fijando abajito en los comentarios. Los voy a estar usando durante estos días para poder decirles, comentarles como cuánto me dura a mí en la piel. Pero es muy rico, me encantó. O sea, le achunté. O sea, a mi gusto le achunté con estos dos. Sí, muy muy rico. Y siento que así también, mostrando la mini botellita, me van a generar muchas más ventas también del pitanga. Aunque ya tengo clientas que es su aroma favorito de la vida y me la encargan siempre. Bueno, eso han sido mis dos fragancias del día de hoy que estuve abriendo y comentándoles a ustedes, como sus notas olfativas y ese tipo de cosas. Si me tuvieran que decir con cuál de las dos me quedo, obviamente me quedo con el Locura de Humor, porque es una fragancia que esperé tanto, tanto tiempo, que va la otra. De verdad que no lo voy a pensar dos veces. Si me gusta algo, lo voy a comprar porque después desaparecen. Me pasó también con el Pitanga Amarela, que no lo quise comprar, la pava. Lo perdí. No apareció más. Y soy una viuda de Pitanga Amarela. Por mezquina conmigo misma, sí, lo siento. Pero sí, si tuviera que elegir, elegiría el Locuras de Humor, que siento que es
Es más yo, es más dulce. Este sí es rico, pero me recuerda a mi mami, parece. No sé. Sí, es muy rico, muy, muy rico. Pero el Locuras de Humor me mata, me mata. Es un perfume, una fragancia, ¿no? O sea, no es un perfume, es una eau de toilette. Pero es riquísimo, riquísimo, de verdad. Yo se lo recomiendo mucho a la gente con que le gustan los aromas como frutales y dulces. Es la combinación perfecta. Bueno, no les había mencionado mi labial del día y antes de que me lo pregunten, se los voy a dejar por acá. Es un labial que me regalaron de Belcorp. Belcorp es Essica, Level y Saison. Esta edición es una edición especial que dice Impulsa tu belleza. Es un labial grabado muy bonito. Ahí está. Muy, muy bonito. Acá decía Belcorp. Es una edición especial. Es el tono Rouge. Es un tono rojo, como rojo, frambuesa, eso sí. Es muy bonito. Ahora lo estaba sintiendo como que se secó un poquito. Porque al aplicarlo se siente muy, muy cremoso. Y ahora ya no. Y de hecho se matificó bastante. No lo he usado mucho este labial. Y este me lo regalaron. No me acuerdo si fue para un día de la consultora o un día del labial. Creo que. No, yo creo que fue para el día de la consultora. Pero de haber sido el año pasado, el año antepasado, no sé. Pero ya tiene su tiempo. Puede estar vencido. Sí, lo voy a seguir usando porque son mis labios. Y mientras no se me caigan los labios, no hay problema. Desinfectándolo todavía. Y eso. Ese ha sido mi video por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si tienen alguna sugerencia de una fragancia que quieran que yo pruebe, abra y les hable de ella, díganmelo. Déjenmelo aquí en los comentarios. También no se olviden de seguir a las chicas y ver sus videos de esta colaboración que voy a estar dejando en la cajita de información. Y síganme por mis redes sociales que voy a estar dejando por ahí para que vayan a ver mi contenido en Instagram. Generalmente estoy subiendo fotitos, datitos y ese tipo de cosas. Espero que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!